Pues bien, señores, vamos a nuestro comentario del día de hoy. ¿Qué buscaba eh, Ernesto Paulino Castillo Quirino en la Procuraduría? ¿Qué buscaba? Se han preguntado muchos de ustedes durante su visita en el día de ayer. ¿Mm? Ustedes se han preguntado. Eh, Ustedes recuerdan eh, de Quirino, tenemos que hablar, porque me gusta siempre hablar cuando voy con los temas. Estos es son temas un poquito eh, problemáticos, pero nosotros tenemos que decir las cosas aquí como son y siempre desde el punto de vista legal y siendo justo en nuestros planteamientos y en nuestro análisis. El que no esté de acuerdo, nosotros respetamos las ideas de los demás. Pero yo tengo que informar, así como yo le expliqué desde el punto de vista jurídico el por qué yo entendía que a Gonzalo Castillo había que darle una medida de coerción y al final eh, tuvimos la razón de, de mandarlo, cambiarle la medida de coerción de cárcel preventiva a cárcel domiciliaria. Y le, le expliqué un sinnúmero de argumentos, pero hoy el tema es en relación a Quirino. Eh, Quirino fue apresado el 18 de diciembre del 2004 en la República Dominicana con 1.375 kilos de droga. Y fue acusado por los norteamericanos de haber mandado y enviado a Estados Unidos toneladas de drogas desde la República Dominicana a los Estados Unidos, fue extraditado en el gobierno de Leonel Fernández y negoció con los Estados Unidos. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos se le permite a la persona cuando está presa en negociar. ¿Y cuál es el tipo de negociación? Bueno, usted tira para adelante, lo utilizan los, los norteamericanos porque la mayoría de los casos que se han descubierto ha sido usando informantes, usando personas, como está haciendo ahora Miriam y, y Jenny y Camacho, usando personas que están envueltas en el caso, se le ofrece una condena menor, como a Quirino, que se le bajó la condena. Se mandó a la República Dominicana, le devolvieron algunos de sus bienes que le fueron incautados en la República Dominicana y te están viendo ahí en pantalla y entonces el hombre está en viviendo en la República Dominicana disfrutando eh, de toda, de todas, de todo su dinero que consiguió en el mundo de la droga. Entonces, en el gobierno de Danilo Medina, en el gobierno de Danilo Medina, cuando Danilo Medina se iba a reelegir y que se estaba, había una competencia que estaba opuesto el presidente Lionel Fernández, porque entendía que él iba a ser el candidato del PLD, Danilo Medina se confabuló. Y llevó a Quirino a la República Dominicana para que Quirino acusara a Leonel Fernández de una acusación que puede ser cierta, puede ser real, de que le habían entregado, que le había entregado 200 millones de pesos al presidente Leonel Fernández para su campaña. Eso decía Quirino y eso eh, rompió. Porque lo digo porque tengo informe de una de las partes. Rompió la relación política entre Danilo y Leonel. Este, este golpe bajo que le dio Danilo a Leonel Fernández con el caso de Quirino. Esa es la realidad. Ahora bien, Quirino. Había hablado que iba a ir a la Procuraduría a poner una querella en contra del presidente Leonel Fernández porque él le había entregado 200 millones de pesos para la campaña. Ahora digo yo, según tengo informe, y yo conozco a Jenny, conozco a Miriam, cuando una persona dice que yo le entregué 200 millones de pesos, en efectivo, a X persona o al presidente Leonel Fernández, esa es una acusación en la cual, desde el punto de vista jurídico, no hay una prueba fehaciente para eso. Porque si hubiese visto una prueba fehaciente para eso, usted pueden estar seguro que Quirino le dijo a los Estados Unidos cuando se sentó y negoció con ellos eso. Pero los Estados Unidos, que siempre tienen que haber una, tienen que estar sustentadas a las cosas, el americano no habla por, porque yo dije o porque yo te di. O sea, el, 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 el americano brega en su investigación con pruebas. Ahora, si Quirino hubiese hecho un cheque de 200 millones de pesos, y se lo había entregado a una cuenta de Leonel Fernández de la campaña. Usted puede estar seguro que Leonel Fernández hubiese sido extraditado a los Estados Unidos. Usted puede estar seguro de eso. Si Quirino hubiese cogido 10 o 15 vehículos de él y se lo había entregado y se lo había pasado a nombre del presidente Leonel Fernández, esos 15 vehículos y dos. Vivienda o dos fincas de la DEL, usted puede estar seguro que el presidente Leonel Fernández estaría sentado en el, en el banquillo de los acusados en los Estados Unidos. Que es muy diferente a que usted le diga a una persona que usted le entregó en un maletín que se lo mandó con Fulanito y Fulanito 200 millones de pesos. Entonces, yo estoy seguro que cuando Miriam y Jenny y Camacho escuchan este tipo de planteamiento, este caso, yo tengo información, no está sustentado y no fue acogido por el Ministerio Público. Y nosotros, de manera responsable, ustedes saben que Leonel Fernández no es santo de mi devoción. Ustedes lo saben, porque yo no estoy de acuerdo por lo permisivo que fue él con su entorno a nivel de la corrupción. Ahora bien, eso no me da mi cabida y espero que tampoco el Partido Revolucionario Moderno utilice eso como lo utilizó Danilo Medina para una campaña política electoral. Lo critiqué cuando lo quisieron hacer con Peña Gómez. Y estoy de acuerdo y estoy seguro que el presidente Luis Abinadel no se prestará ni se presta para eso, porque yo conozco a Luis. Luis no es igual que Danilo Medina. Danilo Medina es igual que un aliado que él tenía, que era Balaguer. Que tuve la oportunidad de decirle en el año 1900. 95, 96, al doctor, 97, al doctor Peña Gómez, en el 96. Cuando se fueron a, a la, al segundo año electoral, le dije, se va a unir Balaguer con Leonel. Y, y lo dudó, y lo sabe José Fran, y tuvimos la visión, y yo le dije, Balaguer es capaz de cualquier cosa. Y Danilo, que fue que planificó. Esa trama en contra de Peña Gómez, conjuntamente con Balaguer en el 94, también era capaz de cualquier cosa. No estoy diciendo que es mentira que Quirino no le dio los 200 millones de pesos a Lionel. Ahora, eso fue en efectivo y que se lo mandó. Si nosotros empezamos a abrir casos porque narcotraficantes o personas digan, yo le di... Eh, tantos millones a fulano, oiga, las cárceles estuviesen llenas en la República Dominicana. Porque lo que más hacen allí la gente es hacer negocio en efectivo. Yo estaba vendiendo una propiedad y yo encontré una gente que quería comprármela en efectivo. Yo le dije, no, porque inmediatamente yo te compro, yo te vendo esta propiedad en efectivo. Yo caigo en la ley de lavado de activos. Yo me convierto en un lavador. No, tú tienes que buscar un financiamiento, tú tienes que buscar un cheque para tú comprar esa propiedad. Entonces, todo el que me venga a mí a decir, como vino loco, y saldré a defender a Binader, que yo le entregué 400 millones a Binader en efectivo, eso es mentira. Usted no tiene prueba para usted decir eso. Pero tampoco ahora voy a decir que voy a estar de acuerdo con Quirino que diga que le entregó 200 millones de pesos a Lionel en efectivo. No estoy de acuerdo con eso. Ni creo que pues por eso se debe abrir un caso a, ni, a ningún político, ni utilizarse eso para combatir políticamente. Lo que hay que hacer es trabajar, seguir haciendo las cosas como lo está haciendo Abinadel, y Abinadel no va a tener problema de reelegirse. En el 2024 del año próximo, si sigue trabajando como está trabajando, así es que lo hago hoy y lo haré quizá mañana para defender a Luis con eso que dijo Locual que le entregó 400 millones de pesos en efectivo. Eso es mentira de Locual también. Vamos a comercializar con usted.